Hola amigos, ¿qué tal? En este video tutorial os enseñaré a hacer una infografía. ¡Comenzamos! Vamos a empezar a pintar un marco para decorar un poco nuestro papel. Yo estoy usando una cartulina, pero podéis tomar lo que queráis siempre y cuando sea de color blanco. Una infografía trata de representar una idea en concreto de una forma clara y visual, para que se comprenda fácilmente el temario. Y se puede mostrar cualquier cosa, ya sea el planning de una boda, el ciclo del agua, ya os digo, cualquier cosa. Está compuesto por un título, que en este caso lo haremos del sistema solar. Aquí lo estoy repasando, dándole sombra a efecto lettering. Le sigue un subtítulo, que lo enmarcaremos en una cartulina de color negro, que he recortado con esta forma ondulada. Y este subtítulo puede ser perfectamente el concepto del sistema solar, así que voy a escribir: es el sistema planetario que gira gravitacionalmente a un conjunto de objetos astronómicos que giran directamente en una órbita alrededor del Sol. Ahora viene el cuerpo. El cuerpo está compuesto por imágenes y textos, así que vamos a representar el Sol con un círculo bien grande que colocaremos justo en medio. Y le haremos algunas líneas. Cada una de ellas es para un planeta, así que haremos 8 en total. Dibujaremos círculos teniendo en cuenta las dimensiones de cada planeta, ya que Júpiter, por ejemplo, es mucho más grande que Mercurio. Y ahora empezaremos a darle forma. ¡Mirad qué fácil! Estoy usando un rotulador gris. Con algunas manchas ya estaría listo. Escribimos el nombre del planeta y algún dato en específico. Al final del vídeo sabréis qué significa este dato. El siguiente planeta es Venus y le colorearemos una base lisa de color rosado. Y algunas líneas marrones que vayan de lado a lado. Venga, a ver si adivináis cuál es este planeta. Voy a tomar el color verde y le haré algunas manchas. El resto lo colorearemos con el tono azul. Sabéis ya de cuál se trata, ¿no? La Tierra. El siguiente será Marte y le daremos una base de color amarillo. Y acabaremos con algunas manchas de tono naranja. Vamos con Júpiter. Usaremos la misma base amarilla y haremos unas líneas de lado a lado con dos tonos de naranja. Esto solo es una idea. Si por ejemplo optáis por hacer la infografía de otra temática, imaginad que sea sobre la higiene durante el COVID, podríamos situar justo en medio una imagen de un coronavirus tachado con una cruz roja que indique que las medidas de higiene que se encuentran a su alrededor, si se llevan a cabo el coronavirus, se irá. Y en lugar de planetas, podemos poner guantes, mascarillas, gel hidroalcohólico, unas manos con jabón, refiriéndose a la limpieza de estas, y añadir una pequeña descripción en cada medida. En las mascarillas podríamos decir que se debe cubrir la nariz y la boca, que parece una tontería y algo obvio, pero mucha gente se la coloca mal. Y ya nos falta Urano y Neptuno, usando tonos azules. Os dejaré en la cajita de información más ideas de infografías en formato digital y con sus plantillas para descargar gratuitamente. También realizamos hace poquito otra infografía sobre los colores. Os dejaré el vídeo al final de este para que tengáis más ideas de cómo hacerla. Colorearemos el sol con el tono amarillo y escribiremos el concepto o el significado de todo lo que hemos dibujado y anotado a su alrededor. En este caso, los datos que hemos ido escribiendo hacían referencia al tiempo que tardan los planetas en dar la vuelta al Sol. Y para finalizar una infografía, nos faltaría escribir la fuente de donde hemos sacado esta información, ya sea periódicos, páginas web, ¿vale? Y los créditos, ¿quién ha hecho el trabajo? Vamos, nuestro nombre. Yo solo voy a poner los créditos, pero debería de añadir la fuente para que estuviera perfecto. Y así nos quedaría. ¿Qué? ¿Os ha resultado fácil?
Recuerda suscribiros y darle like a este vídeo. Bueno, nos vemos en el próximo vídeo tutorial. ¡Muah!